¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos hoy, como todos los días de lunes a viernes, con el mejor noticiero, el noticiero con la fuerza de la palabra. Hoy estamos a 13 de noviembre de 2020. Viernes 13. Pues ese es cumpleaños de ya sabes quién, ¿no? Por eso es viernes 13. Viernes 13. Por eso te digo. Viernes 13 tenía que ser, ¿no? Como dijo ahí por ahí una política arrastrada y que tuiteó: ojalá que la vida le otorgue 1,000 años de vida y 100 años de gobierno. No, no desees eso, por favor. No, Diosito. Bueno, pues santo. Hoy es viernes 13. Nos va a caer la maldición gitana, imagínate. 13 de noviembre. Y gracias a los amigos de Grupera 92.9 que ya están entrando a la transmisión, gracias porque nos van a acompañar, y a los que están por a través de las redes de Grupo Medios Olson y Morgan en línea, gracias porque nos van a acompañar hasta las 3 de la tarde. Les saluda José María Cerecer Sánchez y nuestro compañero y amigo David Morgan González. ¿Cómo estamos, José María? ¿Cómo estamos a todos? Muy buenas tardes, de buen humor, de lo mejor talante tenemos el día de hoy, porque está muy sabroso el día, porque estamos en viernes, porque estamos a punto de iniciar un fin de semana largo. Acuérdense que el viernes, el lunes no hay chamba, el lunes no hay trabajo, así es que pues a todo dar. Y aparte es quincena. Es un fin de semana largo. Sí, aparte es quincena. De los pocos que quedaron, ¿no? Con la cuarta transformación, porque serrucharon algunos, ¿no? Ojo, que México es uno de los países de la OCDE, de los miembros de la OCDE, esa organización que ya casi ni se menciona en este sexenio, porque les da como que urticaria, es uno de los miembros de esa organización que menos días de asueto tienen. En contra de lo que cualquiera podría pensar, que las mexicanas se la llevan en pachangas. No, resulta que somos de los menos, de los que tenemos menos días de asueto, menos puentes, menos cosas de esas. Entonces, pues sí, Dios nos mandó un fin de semana largo, ¿quién soy yo para decirle que no, no? Digo, ¿no? Cuidándose, por supuesto. Y claro, hoy es viernes de casaca también. Hoy traemos la de los azulejos de Toronto. Hoy traemos la de los azulejos de Toronto, que ni pintaron en esta temporada. No. Ahora no de canadiense, miren. Sí, hoja como de maple, algo les falta a los azulejos, fíjate que es un buen equipito, lo que pasa es que les falta el colmillo del gringo, pues para el béisbol de grandes ligas. Y antes acuérdate que tenían a los Expos de Montreal y tenían a los azulejos de Toronto. Exacto. Y los Expos pues valieron y ya nomás quedaron los azulejos de Toronto. Sí, no han sabido exportar el béisbol de grandes ligas. Sí. Estaban pensando en traerlo a Monterrey, hubiera sido buena plaza. Así es. Pero así bueno, es. Nomás se queda. Se quedó en veremos. En veremos. Y la NBA ir al Distrito Federal, a la Ciudad de México, pero tampoco. Traían también ese proyecto. A lo mejor por las distancias, ¿no? Sí, puede ser. A lo mejor por las distancias, pero pues en Monterrey, lana hay. Sí, no, y además están pegados a la frontera. Están pegaditos a la frontera. Hubiera sido buen negocio por ahí. Es como decir Arizona, ¿no? Sí. Como decir Texas, ¿no? Así es. Sí. Pero bueno, a final de cuentas aquí estamos con ustedes. Hay mucha información. Y por lo pronto déjeme que le platique que abandonan regidores sesión de cabildo a no haber respuesta en el tema de la seguridad pública. Tendremos enlaces con dos regidores que nos van a platicar sobre este asunto. A ver qué pasó, por qué se tiraron con las pinturitas y se rasgaron las medias. Vamos a ver qué sucedió. Matan a ganadero con ráfagas de AK-47 en el rancho de Granjas Micas. Lo atacaron. Estaba acostado el señor, hombre, qué desgraciado, ¿no? Ni cuenta se dio. No, pues no. Y así como que para que amarre el asunto, arrebatado también, tendremos otra entrevista más con el diputado local Raúl Castelo con el tema el presupuesto federal y la iniciativa sobre las cabalgatas que presentó ante el Congreso del Estado. No creo que vaya a prosperar, Raúl Castelo. No puedes meter por ley cabalgatas. Pero no, lo que está metiendo es que la consideren como patrimonio, como no sé. Ah, qué, pues qué, dice qué, iniciativa. Yo pensé sí, una iniciativa sobre de que la consideren como tipo patrimonio de Sonora, las cabalgatas. Y ya ves que, pues ahorita creo que él es el único que hace cabalgatas. Bueno, hay una del río Sonora también, creo que esa todavía se mantiene.
Pero esta es de mujeres, esta. Raúl es el único que tiene de mujeres en todo el estado. Pero sí hubo un tiempo con Eduardo Burr, sobre todo, ¿te acuerdas que estaban? Sí, cómo no. Se pusieron de moda en las cabalgatas, ¿no? A mí varias veces me invitaron a trasitar arriba de un caballo. Si no camino ni derechito aquí en terreno acá, me voy a andar subiendo en un caballo, ahora se van a rayar. ¿Eh? Me bajo todo zambo de esa onda, no, qué necesidad. Mejor yo los espero donde termine el asunto, digan, ahí, a gusto. Pero andarme subiendo en un cuaco. No, pues solamente hombre, que relinche la caguama te puede tumbar, ¿no? Ay, sí, para que vean. No, no, qué necesidad, dije, tener esos, con esos rollos. Sí, porque todos van remojándose la garganta, la caguama. No, por supuesto. Seguro. No llegan completos. No. O sea, eso no llegan completos. Llegan empolvados. Puta, macizo. Sí, cómo no. Bueno, en las efemérides, un día como hoy, en 1850, se realiza en México la primera transmisión telegráfica entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería. Esa del pipi. Los telégrafos. Que todavía, pues digo, históricamente todavía podemos decir hace poco se usaba todavía. Acuérdate, los telegramas famosos, ¿no? No, pero ya sin el pipí. Sí, no, sí. Ya. Tú nomás le decías que esto y... Empezaron a usar el telefax y ese. Sí, ¿no? Ya fueron otro rollo. Sí, pues. Fue otro rollo. Ya no nos tocó a nosotros, ya no nos tocó ese. El punto raya, raya, punto, 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 raya. Sí, raya, no, raya, no, raya, la clave punto. Morse no, ya no nos tocó. No. Pero sí me tocó el tiempo que te cobraban por palabras, ¿te acuerdas? Sí. Te cobraban por palabra y ahí andabas. Exacto. Queriendo resumir lo que... Porque costaba... Y sobre todo sí. Si ibas a mandar... Tú de morro a una chava. Lo más cortito que pude y que se entendiera, ¿eh? Y que porque no, o sea, sí costaba. Me acuerdo que la palabra te costaba y uno bien tronado. Y luego le da vergüenza uno ponerle chukis acá porque, chale, decía, qué vergüenza. Por lo general eran doñitas o que te recibían. Chale, qué vergüenza. Pero pues ni todos, ¿no? Ahí pagabas y luego le llegaba la otra y ya quedabas bien, ¿eh? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo no? Con un WhatsApp y ya se arregló. Ahorita. No, con un WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué hubo? Nomás le pones. ¿Montas? ¿Qué onda? No, en aquel entonces se inspiraba uno. ¿A poco sí, no? Sí, claro. Se inspiraba uno. No, y si es carta. No, y más para atrás la carta, como dices. Sí, Chucky, saca la carta. Acá bien macizo. No, ahorita ya. ¿Qué onda? Y le pones unos ojitos acá. ¿Qué hubo? O sea, ¿qué hubo? Y ahí se amarró el asunto. Ya. No, ya no se usa, desgraciadamente. Qué mala onda. Bueno, en 1940 se estrenó en Estados Unidos la película Fantasía de Walt Disney, la primera que se proyectó en estéreo. Órale, mira, Fantasía. Y creo que ganó este... Premios y Oscar. Y, sí, cómo no. Inclusive hubo Fantasía 2. Sí. Hace, ¿qué será? 20 años, 15 años. Hubo Fantasía 2. Pero en aquel entonces era wow. Pues, cuando yo tuve una época de cinero macizo, de todos los días. De todos los días iba al cine. Estabas pesado. Entonces. Sí. Y dejé un largo trecho de mi vida sin pararme en el cine. Y ya empecé a regresar al cine cuando viene la pandemia, ¿no? Ni hablar. No, pues no. Así no vas a llegar muy lejos, no. Un día como hoy, en el 2009, la agencia espacial estadounidense, la NASA, encuentra una cantidad significativa de agua en la Luna. Fíjate. ¿Tú no conoces la teoría de que en el lado oscuro estaba en la Tierra? Ajá. Y llega un planeta chico y choca con la Tierra, ¿verdad? Y la resquebraja. Se pulveriza y empieza a darle vueltas el polvo y roca, que poco a poco se fueron juntando y se formó la Luna. Por eso nunca le vemos más que una sola cara, porque gira igual que nosotros. Así es, así es. Sí, hay una teoría que habla sobre eso. Hay una teoría que... Sí. Y otra que dice que en el lado oscuro hay un montón de cosas ahí, que no sé qué rollo. Sí, ándale. Que por eso Estados Unidos ya no regresó a la Luna, porque por ejemplo encontraron agua y... ¿Y por qué no dio por ahí? Pues apenas que mandemos... No, parece que hay una... Garrafones acá para que lo embotellen. Parece, hay una teoría que dice que hay una colonia de extraterrestres del otro lado de la Luna que nunca la vemos. Así es. Sí. Ahí hay que mandar a todos los políticos de la Tierra. Macizo.
allá para que a ver si los componen allá o de plano se queden con ellos, porque ¿Tú crees? Aquí como friegan de plano. O sea, están reportando Carlitos. ¿Ah, sí? El operador. ¿Qué dice? Ah, Carlitos, hombre. Salud de él también, pues, que no lo Sí, mi estimado Carlos. ¿Cómo no? Que estés muy bien, mi amigo. Que estés mucho, pero mucho, muy bien. Se te desea lo mejor, mi Carlitos. No hay bronca que le vayas a la América. Algún defecto tenías que tener. O sea, no hay bronca, No, nuestro buen amigo. Carlos, claro que sí. Bueno, y en Nueva York, en el 2018, en Nueva York comenzó el juicio contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico. Hoy en el Santoral, Hipólito. A todos los Hipólitos. Es aquel que llegó al baile, ¿no? Y a Rosa se dirigió, ¿no? Ah, sí. Como era la más bonita, ¿no? Sí. Pero nomás tres tiros le dio, ¿no? Ya está preparando el terreno por fin de semana, ¿eh? Ya. Ya está agarrando aviada. Oye, la charra, ¿no sabes cómo dice? Ah, que no. Salió Hipólito del bote, pues ya después de haber pagado la deuda, ¿no? Con la sociedad. Ajá. Y vuelve al baile porque era muy bailero el Hipólito. Oh, pues. Pero qué sal. Y estaba la hija de la Rosa ahí. En el baile. Y le dijeron, mira, viene Hipólito el que mató a tu jefa. Y la saca a bailar. Bailamos, le digo, claro que sí, hijo la morra. No vaya a ser que te... Vamos a bailar, dijo. No, más no. Que no quiera bailar, te voy a poner parejo ahorita. Sí, cómo no. Bueno, así la información. Bueno, así la introducción. 2:14, vamos a la pausa ya. Ah, bueno, no tenemos mensaje. Vamos a la pausa. No. Vamos que ni quería. Sale. Bueno, vamos a una pausa comercial. Regresamos en un momento más con usted. Bueno, ya se están reportando los amigos, ¿verdad? Sí, muy importante. Jorge Sepúlveda, saludos desde Tucson, Arizona. Órale, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal por allá? Ahorita debe estar haciendo frío, ¿no? Sí, allá sí. En Tucson. Allá sí. Dicen que las tiendas están solas. Solas, un tronadero de gringos, pues sí, ahí. Pues si puro chúntaro de aquí va para allá, pues. Sí, cómo no. Entonces ahorita por la pandemia, pues, se acabó te quería. Sí, hay mucha gente que dice, ya se falta una irita a Tucson, pero pues ni puedo, no se puede. Pero fíjate, los gringos han puesto muchas restricciones en ocasiones. Ha sido un escándalo, pero seguimos yendo, pues. Hey. Apenas la pandemia fue la que detuvo todo el asunto. Con la alza del dólar, nomás empezó el dólar a dispararse. Que yo de por sí no iba, ¿no? Pues ahora menos, ¿no? Para que vean también la gente de Arizona, sobre todo de Tucson y esas partes, lo que dependen de los mexicanos. Claro, Phoenix. Su economía, lo que depende de nosotros. Y todavía se ponen los moños a veces, para que vean. A ver, más gente que está reportando. Ramoncita Valenzuela, hola, buenas tardes. Aquí reportándome de nuevo para reportarles el drenaje de Cocorit. Disculpe que insista. No, es un foco muy grande de infección. Gracias. Claro que sí. Vamos a repetirle. A Lomapaz es en Cocorit, un drenaje en Cocorit. No nos dice exactamente, porque Cocorit tiene colonias, ¿eh? Sí, pues sí. Gracias. Sí, así es. Dice Miguel Ángel Rodríguez Leiva que se preocupa el regidor por seguridad, no por las cabalgatas. Bueno, no es regidor, es diputado local. Es diputado local, diputado sí. local. Y Chuyita Gallego dice, buenas tardes, licenciado David Morgan, licenciado José María Cerecer y Paco. Excelente equipo, feliz fin de semana. Dios los bendiga y compartido ya ese. Garca Sánchez reporta, saludos desde Guamuchil, Sinaloa, seguimos. ¡Órale! Muchas gracias, hombre, muchas gracias. ¡Puro Sinaloa! Sí, muchísimas gracias, a ver. Aquí las cabalgatas generan votos, dice José Ramón Hernández, generan votos. A qué Pollo Castelo, mejor debería de promover una iniciativa para eliminar las plurinominales y la implantación de la revocación de mandato para gobernador y para presidentes municipales. Órale. Bueno, esa es la sugerencia, ¿no? Es decir, sí. Te catafixio las cabalgatas por esto. Así es. Cosa, ¿no? Bueno, se reporta aquí mi prima hermana Tere Morgan, se está reportando. Muchas gracias, prima. ¿Cómo estamos? Siempre levantando la mano, presente, siempre siguiendo. Muchas gracias, prima. Gracias. Gildardo Hernández, buenas tardes. Sí, José María Cerecer y David Morgan, muchas bendiciones. Gracias a ti, Gildardo.
Yolanda de Godoy, nuestra buena amiga que desde los Guadalajara se reporta siempre. Muy buenas tardes para estas dos personas. Yo aquí presente y gracias por su información. Gracias a ti, amiga, por siempre seguirnos. Martínez. Pancho, ¿sí? Valenzuela, buenas tardes, chamacones, saludos desde Nogales. Bien. Martín Eduardo Ruelas Angulo, enhorabuena, amigos, desde Cuernavaca, Morelos. Órale, qué bien, qué buena onda. Bien. César Villa, está muy agradable el clima, saludos a la familia Martínez Sánchez y a Medios Opson, gracias. Gracias. Arturo Longoria García, saludos, dice, un gran saludo, que esté de lo mejor, claro que sí. Bueno, dice Enrique Gutiérrez, amigos míos, de una felicitación a Ramoncita Flores, hoy en su onomástico compartido, saludos a mis dos grandes locutores y cronistas, gracias amigo, y a Ramoncita Flores, pues le mandamos un abrazo. Claro, ¿no? Que sí, claro que sí, a Ramoncita, tantos años de conocerla, ¿cómo no? De convivir con ella. Luchadora, sí, la señora, ¿no? Se te desea lo mejor, Ramoncita, de verdad, sabes que se te aprecia, que estés mucho, pero mucho, muy bien. Sonia Guadalupe Reyes Ballesteros, nuestra buena amiga también. Buenas tardes, saludos, como siempre presente, dice, gracias. Guillermina Roa, saludos, me gusta mucho su noticiero, muchas gracias, Guillermina. Gilberto Cota, saludos desde Golden Valley, cuídense. Órale, órale, ¿dónde está bien. Golden Valley? ¿Quién sabe? Bueno, desde allá. Pero desde allá, eso sí. Herman Mungarro dice, buenas tardes, saludos para los dos, no saben qué va a pasar con el transporte urbano, dice. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ni el Chapulín Colorado, porque ya se nos fue. Pero no, con el transporte urbano. No hay remedio. Mira, mínimo en 2 años, estamos fregados. 1 año que le queda a esta administración estatal, que no le va a entrar al circo. Por supuesto que no le va a entrar. Y 1 año de la próxima, que en lo que se llegan, que se asientan, que bueno, se ponen de acuerdo. Ahora que anda tanto, que va a andar tanto candidato, sáquenle el compromiso del transporte urbano en Cajeme. Así es. Y el que les prometa que lo va a resolver, sí los convence, desde luego. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra, porque el clásico choro ese de que no, sí, vamos a ver. Hay un módulo de la política que se llama el know-how. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, no te hagas güey y sí. Dinos cómo. Yo les resuelvo, les prometo que les resuelvo el transporte. No, ¿cómo no, le va? No, a ver, pido la palabra. ¿Cómo le vas a hacer? En esta próxima campaña es algo que tenemos que, como ciudadanos, impulsar. No queremos broncas, no queremos ataques, no queremos agarrones. Tenemos muchos problemas. Y vamos votando por el que nos plantee soluciones. Correcto. Soluciones viables. Eso es lo que ocupamos. ¿Para qué queremos broncudos y gallitos y gente que se está agarrando? No, queremos gente que venga a resolver problemas. Claro, propuesta. Así es. Jorge Luis Gutiérrez, perrones, nos dice, pues muchas gracias. Ah, bien, muchas gracias. Ramoncita Valenzuela, hola, es Colonia El Zapatito, donde hay problemas de drenaje. Varias veces que lo reportan, ¿verdad? Muy bien, van varias veces y no se reporta, el que no se reporta es Omapaz. Ajá. Sí, Margarita Lizárraga Sala, saludos señores, gracias, saludos Laura Murrieta, saludos licenciado Morgan, Ruth Cárdenas Valdés, saludos desde Álamos, pueblo mágico, bendiciones, muchas gracias amigos de Álamos. En Álamos a estar a toda. Hace rato que no me paro por Álamos, ¿tú desde cuándo no vas? Hace mucho también, sí. Ahorita en Álamos ha de estar bien pisteable, lo que sea que... Digo, disculpe que diga el término, pero es la neta, o sea, verdecito. Aroma así a vegetación, como siempre, que es el aire bien sabroso en Álamos. Y con este climita, ¡ita! ¿Qué andas haciendo? Ya me vi. ¡Ita! ¿Qué andas? No me, ni me muevas, porque no. María Eugenia Ruiz, saludo, licenciado Morgan y profesor Cerecer. Órale, pues. Muchas gracias. ¿Qué muchas gracias. Que tengan una agradable tarde. Dios los bendiga abundantemente. Claro que lo necesitamos, muchas gracias. Gilberto Cota, David vive en Golden Valley, que no se haga. ¿Yo? Valle Dorado. En la Valle Dorado. No, entonces ya sé quién es Gilberto Cota. Es un excompañero de muchos años. Sí. ¿Qué pasó, Gilberto? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo no? Golden Valley. Así le voy a poner, fíjate, oye, está buena esa, Gilberto. ¿Dónde vives? Yo vivo en Golden Valley. No, va a tener un caserón este vato. No, que en la Valle Dorado, en la Bache Dorado por allá. Allá andamos, ahí está bien esa, fíjate. Así le voy a poner. Hacer mis tarjetas de presentación. Así. Dirección Golden Valley. ¡Sá!
Es un nuevo fraccionamiento bien perrón que ya quiero Obregón poner. Sí, cómo no. Puta, ¿qué andas haciendo? Bueno, nos vamos con la primera nota. Dice, piden Secretaría de Seguridad Pública en Sonora dar marcha atrás a la eliminación de Fortaseg. La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora hace un llamado a los diputados federales para que reconsideren y den marcha atrás en la desaparición del programa de fortalecimiento para la seguridad, el Fortaseg, que tantas veces hemos hablado aquí, que ya para el 2021, chirrín con llave, ¿no? En Sonora, los municipios que resultarían afectados con la suspensión de apoyos para el fortalecimiento de sus estados de fuerza son Agua Prieta, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. Yo creo que le faltó Caborca, pero en fin, los municipios que reciben este recurso son aquellos de mayor población, mayor índice delictivo, fronterizos, afectados por proximidad geográfica a municipios con elevada incidencia delictiva de alto impacto, así como la capital de cada entidad federativa. Cabe destacar que con el Fortaseg se cubren rubros muy importantes para la seguridad, como evaluación de control de confianza de policías municipales, su profesionalización, homologación policial y mejora de sus condiciones laborales, equipamiento, como es armamento, vehículos y radiocomunicación, la construcción de infraestructura y prevención del delito ante la falta de recursos presupuestarios de lo que fue el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el PRONAPRED, el cual también fue eliminado en el presupuesto 2019. Pues vamos para atrás, amigo, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, no se tenemos preocupe. Vía telefónica, no tenemos la nota, ¿verdad? Para darle a la gente el contexto de, pues, ¿de qué pasó? No, nada más la entrada. Bueno. Pues tenemos en la línea al regidor por parte del PAN, Rafael Delgadillo. El día de hoy estaban en Cabildo ahí, bueno, los regidores querían discutir el tema de seguridad pública, el titular de seguridad pública, y al parecer no venía en la orden del día. El caso es que un grupo de regidores se levanta y abandona la sesión. A ver, mi estimado regidor, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está este asunto? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, platícanos, Rafael. Gracias, David. Gracias, José María. Buenas tardes. A toda la gente que nos escucha. Gusto saludarlos. Sí, gracias. Mira, David, muy 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 sencillo el tema. Aunque complicada la situación, estamos hablando del tema de inseguridad o la situación de inseguridad que se vive en Cajeme. Y el antecedente, para poner un poquito el contexto, es que desde hace ya algún par de semanas, quizás un poquito más, un poquito menos, el secretario de Seguridad pues no aparece aquí en Cajeme y pues ha inquietado la situación, porque se nos ha comentado por parte del presidente de la Comisión de Seguridad, el profesor Víctor Ibarra, que el secretario pues salió unos días que se le otorgó un permiso, y luego después que dijo que consiguió una licencia, y ayer ya nos decía que es un permiso y se fue de vacaciones. Pero el tema es que no tenemos secretario de Seguridad y a estas alturas pues no sabemos qué pasó. Entonces, derivado de ello, pues hemos estado sesionados en la Comisión de Seguridad, y hace el día 10, día 11, 18 regidores y la síndica le entregamos un oficio al secretario de Seguridad firmado por los 18 regidores y la síndica, donde le estamos pidiendo al secretario que convoque a sesión extraordinaria de Cabildo para atender el tema exclusivamente del tema del secretario de Seguridad, qué ha pasado, si verdaderamente renunció, que nos presenten los oficios, si pidió vacaciones, para tener claridad y certeza de qué fue lo que sucedió realmente. Y derivado de esa solicitud, pues pedimos que se convocara a sesión extraordinaria. Nada más como preámbulo ahí, les comento que una sesión ordinaria se requiere cuando menos 48 horas para convocar, y la ley te dice que una sesión extraordinaria puede ser convocada en cualquier momento, ¿no? Entonces, nosotros pues dijimos, bueno, pues ya tenemos 3 días que metimos el oficio, pues seguramente mañana nos van a convocar o al rato, pues, ¿no? Porque así son. Sin embargo, anoche a las 8:30 yo recibo en mi WhatsApp una convocatoria, y dije, ah, bueno, pues ya salió, pues, ¿no? Y ya me pongo y la reviso, y resulta que vienen otros puntos para atender, y uno de los puntos que viene para atender son los estados financieros del mes de septiembre,
para la dictaminación y el envío al Congreso del Estado, pero no viene el tema de la inseguridad, del tema del secretario de Seguridad, para ver qué es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que provoca precisamente que hoy que estamos viendo en la que se quiere ver en la sesión y donde no hay una coherencia, una consistencia, porque siempre las sesiones, por lo regular, históricamente las sesiones para analizar estados financieros y eso se convoca en sesión ordinaria, pues, ¿no? Para que con 48 horas de anticipación, cuando menos, pues tú tienes oportunidad de ojear los estados financieros en el mejor de los casos, porque no alcanzas a entrar profundamente en el análisis, aunque para esto ya habíamos dictado en la Comisión de Hacienda. Pero entonces el punto es que no viene el tema de inseguridad, se nos convoca a las 8 de la noche para que a las 10 vayamos a analizar, discutir los estados financieros y que ahí votemos, ¿no? Entonces no hay margen, pues que te tenías que haber puesto a haber estudiado todos los estados financieros, son siete dependencias, incluyendo los MAPAS y el propio municipio. No te alcanza el tiempo para revisar, y menos pues si es una hora que tú tienes que descansar, cuando menos 2, 3, 4 horas en la noche. Y para eso sí se pudo convocar a una sesión extraordinaria. Pero para el tema toral, de lo que todos los regidores coincidimos y los cajemenses dicen, ¿por qué están pasando en Cajeme? Porque la violencia pues está desatada, los robos, los asaltos y todo lo que lleva al tema de seguridad o inseguridad, como desde el punto de vista que lo veamos. Y ahí en el Cabildo pues fue el punto que no llegamos a ningún acuerdo, donde le pedimos al alcalde que sí, qué pasaba con el tema de la sesión extraordinaria para ver el tema de inseguridad, o el secretario, perdón. Y pues el alcalde, pues que no tenían claro todavía, que había que discutirse el punto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando se hace, José María y David, un acuerdo por parte, cuando menos de las 2/3 parte de los regidores, y se les exhorta al alcalde para que convoque a sesión extraordinaria, no es que le estés pidiendo un favor, un permiso, o que considere si se puede convocar o no, es una instrucción que viene por ley, pues, ¿no? Que se convoque a sesión, y es un mandato, se convierte en un mandato, pues, ¿no? Y más sin embargo, pues no convocan, y tampoco te dan fecha, y nos patean la bola. Íbamos a tener comisión de seguridad el miércoles, y le dicen al presidente que se espere, que convoque el jueves, que porque le van a tener noticias, y el jueves llega igual que como desde hace una semana, ¿no? Con la misma información. Que no sabe, que no ha visto los oficios y que no sabe si anda de vacaciones o pidió permiso. Y entonces se genera una confusión en ese sentido, ¿no? Y entonces hoy que estamos en ese punto, pues como que hay una resistencia por parte del alcalde y del secretario, y pues empezamos, digamos que aunque pareciera que nos pusimos de acuerdo, pues la verdad es que ya genera una molestia, porque ya suena como a un desafío, a una afrenta por parte del alcalde, decir, pues no le vamos a hacer caso, ya hagan lo que quieran, como me lo dijeron a mí cuando interpuse el juicio político, ya le como quieras, pero pues ya no se tolera esta situación, José María y David, en el buen sentido, porque ha habido diálogo, hemos sido moderados en pedir las cosas, más sin embargo, pues hay oídos sordos, y creo que esta ocasión sí reventó en la mayoría de los regidores de oposición, y pues uno a uno nos fuimos levantando de nuestros lugares de que ocupamos ahí en la mesa de Cabildo, y pues ya de ahí para allá la verdad es que no sé qué sucedió, ¿no? Pero lo que sí dijimos y coincidimos todos es que el alcalde debe convocar a más tarde del día de hoy, pues, ¿no?, a una sesión extraordinaria, y que nosotros les demos cuentas a ustedes, ¿no?, de qué está pasando. El problema más toral, más fuerte que tenemos en Cajeme es el tema de la inseguridad. No tenemos cabeza en el sentido de la dirección de seguridad. Ayer ya nos han dicho unas cosas, por ejemplo, el caso del coronel cuando se fue, que decían que había renunciado, y después que tenía que salir de vacaciones y que pidió permiso por asuntos personales o personalísimos. Y resulta que antier sale el exsecretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, y dice que no se pudo quedar el coronel aquí porque le preguntaban que si había sucedido aquí en Cajeme con el coronel,
Y él dice, pues claramente, ahí está el video y el audio donde dice él, simplemente el coronel nos manifestó que no tuvo las condiciones para poder hacer su equipo de confianza, no se le permitió, y a cambio pues le estaban ofreciendo casas, carros, dinero y viejas, dice el secretario de Seguridad. Sí. Y pues esto pues pone en un entredicho, pues no puedes, cuando el que era el secretario de Seguridad Nacional nos manifiesta eso y el alcalde dice que el otro anda de vacaciones, pues entonces, ¿a quién le creemos, pues, no? Pues vamos a ver a final de cuentas cómo queda este asunto, Rafael. Muchas gracias por tu tiempo y por la explicación. Gracias. De esta situación. Gracias. Gracias, David. Gracias, José María. Gracias. Saludos. Hasta luego. Bueno, sí, en una entrevista hecha en Hermosillo, el coronel dijo, no, lo dijo Durazo. Estaban entrevistando a Durazo y dijo, es que el coronel se retiró porque le ofrecían casas, carros, viajes. Bueno, dijo, y hasta coloquialmente lo voy a decir, hasta viejas. Sí, me desentrevisté. Sí. Entrevisto. Oye, ¿no? ¿Y a nosotros por qué nunca nos ofrece nada? O sea, ¿es lo que? Conste, no quiero viejas, pero lo demás sí. O sea, no manches. O sea, ¿por qué? No. ¿Y yo para qué? O sea, digo, carros, viajes, casas. Oye, digo, ¿no? O sea, lo otro llega solo. No. Sí, o sea, ¿cómo está el rollo aquí? Pues, o sea, no te digo que tú y yo estamos con la marca equivocada. De plano. El político Pío, yo creo que no tiene mucho que hacer, dice, solo quiere lucir sus caballos a como dé lugar. Aliviánate, Pollo Castelo, le dice atentamente Juan de Dios Valencia, nuestro buen amigo. Muchas gracias. Gilberto Gil Rascón, buenas tardes. Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias. Reportaron una lámpara en Villa Bonita con domicilio Islas Marquesas entre Coahuila y Los Portales. Está la calle muy oscura. Gracias, dice. Órale, ahí está. Mira, Jorge Antonio Valdés Villanueva ya se unió al grupo. Ah, qué buena onda. Gracias, Toño. A ver, dice aquí. Espérame. José María y David, buenas tardes, excelentes periodistas. Y quiero decirles a esa tal Belém que los ofendió ayer que no tiene educación y que se puede criticar sin ofender. El respeto al derecho ajeno es la paz. Atentamente, Lupita Alcaraz. Muchas gracias, Lupita. Bien, amiga. Tú sí sabes. Bien, tú sí sabes. Gracias. No le podemos decir dama a esa persona que nos ofendió porque no lo es. No. Así no. O sea, así no nos conducimos. Ante todo, respeto. Respeto. Esta la tengo que leer porque dice: buenas tardes, guapos. ¡Uy! Eso dolió. Miren, no nos ofrecen casas, ni carros, ni nada, pero esto paga todo. Eso es más importante todavía. Más importante. Y dice que si cómo se hace el agua y gelatina de mazapán. ¿Desde cuándo quedando con la receta y no se las traigo, hombre? Qué bárbaro. Pero no, la semana que entra se las voy a traer con mucho gusto. Claro que sí. Dice, para las areneras no hay servicio urbano. Reporta Jorge Aguilar. ¿A poco no tienen camiones urbanos? Qué mala onda, las ¿no? Las areneras, pues, oye. Digo, es que las areneras hay poco pasaje y le sacan ir, pues, los camioneros. Está muy traqueteado. Y está así como desvíate, ¿no? Para. ¿Sí? Sí. En México y Estados Unidos no hay democracia, hay puros presidentes llorones, dice Sergio Galarza. No, y hoy ya dieron a conocer que ya prácticamente el conteo final, 300 y tantos votos de Biden. Y 216, sí, 200, sí, no sé qué, sí, tantos, sí, desde. Se confirmó Arizona. Sí. Que ya creo ya tienen el 98% contado y se fue muy arriba Biden. Y no sé cuál otro. El caso es que. Pero lo dan a conocer los medios de comunicación. Sí. Yo insisto, los medios de comunicación no es que no sean autoridad para detectar, lo que pasa es que tienen gente investigando adentro. Así es. Y entonces se están dando cuenta de todo lo que está pasando. Ya empezaron a salir a la calle a declarar las autoridades electorales de Estados Unidos. Ayer inclusive dijeron grupos de autoridades electorales,
que no habían encontrado, es más, que habían sido una de las elecciones más limpias en la historia de Estados Unidos. O sea, por todos lados le están cerrando a Donald Trump, por todos lados, y nuestro presidente, pues, festejando cumpleaños. Sí, sí, está bien. Sí, no, sí, no, sí, no hay bronca. Sí, no hay bronca. Al rato, cuando le hable a Biden, le va a decir Biden, ¿what? Espérame tantito, Andresillo. Espérame tantito. Tengo mucha chamba que hacer. Así, así es, a la fila. Ya, no, pero mira que mi presidente. No, pues sí, tu presidente, dile que me espere tantito. Que ya ahorita ando muy ocupado, ando con la transición y con todo este rollo. ¿Qué te parece si platicamos ya que tome posesión? Y vas a ver. Sí, o sea, Biden le habló a López Obrador. Sí, es que el equipo de Biden quiso concertar la entrevista. Y no le contestó. Y dijo que no. Nuestro señor presidente. Que hasta que todo terminara. Pero es una descortesía eso, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Y como te digo, se la van a cobrar. Aparte de falta de diplomacia, es una descortesía humana, ¿verdad? No, no, sí, o sea, oye, ayer creo que hasta el Papa ya le habló. Sí. Ayer mismo el Papa Francisco. Sí, pues es el segundo presidente católico. Es el segundo en la historia de Estados Unidos. En la historia de Estados Unidos. Exacto. Es el segundo presidente católico, es cierto. Es un buen dato, eso es cierto. Sí, primero fue John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, que era la familia Kennedy, es católica. Sí. Por lo general son, pues, protestantes y tienen sus rollos ahí, pero católico es el segundo presidente católico de Estados Unidos. Seguramente que esa plática López Obrador y Biden se va a dar, pero muy posiblemente sea hasta que tome posesión, porque yo creo que ya ahorita Biden se las va a cobrar. Vas a ver, ya cuando López Obrador quiera, a ese nivel, el güero va a decir, ¿sabes qué? Ya cuando esté en la Casa Blanca y platicamos, ¿no? Y a ver cómo se dan las cosas. Sí, porque pues por cortesía debió haber contestado nuestro señor presidente, ¿no? Independientemente que le dijera, discúlpame, Joe, pero yo espero que... Algo, ¿no? Por eso se llama diplomacia. Y política. Así es, precisamente. Sí. Aquí no se trata de las filias y las fobias de un hombre. Se trata de representar a un país, que es muy diferente. Yo, claro, a mí me puede caer gordo aquel... Pero si eres presidente de un país, tú representas... Te la tienes que comer. Así es, así es. Pero pues bueno, con resignaciones, diputados aprueban presupuesto de egresos de 6.2 billones de pesos para el 21. La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes el presupuesto de egresos de la Federación 2021 tras una maratónica discusión que empezó desde el martes y se extendió hasta el jueves en una sesión que duró poco más de 20 horas. Sí, nos decía Javier Lamarque por acá, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes el presupuesto de egresos a la Federación 2021 tras una maratónica discusión que empezó desde el martes y se extendió hasta el jueves en una sesión que duró 20 horas, les decía, con 305 votos a favor, 151 en contra y 0 abstenciones. El presupuesto 2021 quedó aprobado en lo particular, con lo cual se turnó al Ejecutivo Federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera, la Cámara Baja aprobó un gasto total de gobierno por 6.295.736 millones de pesos, lo que resulta un 0.3% menos que lo que se aprobó en el presupuesto 2020. De este monto, 73% se irá a gasto programable, es decir, aquel que se destina a promover bienes y servicios públicos a la población. Bueno, pues ya tenemos presupuesto para el 2021. Habemos presupuesto. Habemos presupuesto. Muy tasajeado y muy fregado, pero habemos presupuesto. Muy, muy, ¿cómo se llama? Muy rechazado por la oposición, ¿no? Lo están calificando ya como uno de los presupuestos más recesivos. Más recesivos en los últimos años en nuestro país, pero pues vamos a ver. Hay una pausa, pausa comercial en el 92.9. Claro que sí. Pero recuerde que seguimos para todos ustedes a través de redes sociales. Silvia Edith Neri, muy buenas tardes, señores. Morgan Cerecer, y muy buen fin de semana. Y antes de que nada, ¿cómo que van a cambiar al señor Cerecer? ¿Y ahora con quién va a ser el debate que tanto me gusta? Bueno, usted no se preocupe, nosotros vamos a seguir debatiendo, eso no, usted no deje de preocuparse.
Sí. Tenemos Francisco Espinosa, se reporta desde Tijuana. Saludos a Poli Espinosa, dice. Y Rosa de León Salas, buenas tardes, señor Morgan. Saludos, dice. Gracias, igual a José María Cerecer. Francisco Bien. Valenzuela, Andrés Manuel López Obrador, fue muy bueno, porque de Obrador, muy malo. Es lo que dice Francisco Valenzuela. A ver, ¿pero cómo está el rollo? Andrés Manuel López Obrador fue muy bueno, porque de Obrador, muy malo. Pues obra muy bien. Ah, dice José Andrés Manuel López Obrador, dice. Ah, ok. Fue muy bueno. Obrador fue muy bueno. Porque de Obrador fue muy malo. Ah, bueno, órale, ya sí. Le entendí. Sí, estaba medio. Andaba patrapeado. Así es. Bueno, ¿todavía no? Bueno, seguimos en este asunto. Oye, ya supiste, ¿te acuerdas que ayer estábamos platicando? Pero yo tengo un rato diciendo el asunto ese que brincaba, ¿no?, por todos lados, de que la vacuna de Pfizer tenía que estar a menos 60 grados centígrados. ¿Te acuerdas que te había dicho sí, yo? Sí, hombre, se necesita una estructura de transporte enorme. Ah, así es. Ah, bueno, pues resulta que ayer Hugo López-Gatell ya dijo que México no cuenta con la red de ultracongelación, por lo cual no podrá, por el momento, adquirir la vacuna Pfizer. No, no, a menos de que contrate una empresa, ¿no? A un empresario que tenga. Pero ya salió con que esa red no la tiene ni Estados Unidos. En tres patadas la arma Estados Unidos, eso no es ningún problema. Aquí el problema es que no tienes esa red, pero resulta que le bajaste el presupuesto a la vacunación de nuestro país, entonces ¿dónde vas a sacar la lana? Exacto. ¿Te acuerdas que ayer lo estaban platicando? Ey. Oye, qué raro, y pues a menos que no tengan contemplado vacunar el 2021, pues ahí está. Porque acuérdense que la vacuna de Pfizer es la que va punteando todo el asunto, es la que se supone que a partir del primer trimestre de marzo se va a empezar a distribuir en todo el mundo, y que Pfizer ya les dijo, váyanse preparando porque la vacuna es así en esas condiciones. Pero resulta que aquí en el presupuesto que aprobó ya nuestro insigne Congreso no viene contemplado ese asunto. Entonces, ¿qué hubo, le? Pues ahí es donde van a salir las verdades del presupuesto, ¿no? Vamos a ver quién realmente va a aprobar partidas extraordinarias. El Congreso no, ¿no? El asunto es que partidas extraordinarias, ¿y de dónde van a sacar la lana si ya todas se la pechugó el que cumple años hoy? Felicidades. Eso es lo que no le entiendo, porque condenadote. O sea, digo, es lo que no le entiendo porque luego no dice se reduce aquí, se desaparece, pero luego no dice dónde lo pone. De aquí lo quito, pero no dice dónde lo pongo. Ah, pero en el presupuesto ya lo chequé yo, acuérdate, ayer creo que lo leímos ayer. 200% más para el Tren Maya y como 500% más para la refinería. O sea, para eso sí hay lana, pero no hay lana para establecer una red de distribución de ultracongelación, como dice el propio de las vacunas. López. Porque aquí lo dice, o sea, y no lo estamos inventando, ¿eh? México no tiene red de ultracongelación, por lo cual no podrá adquirir la vacuna Pfizer. Eso lo dijo el propio Hugo López-Gatell el día de ayer. Y son mentiras lo que dice, que Estados Unidos no tiene, que no. Ya dijo la OMS, los países industrializados, avanzados, sí tienen o lo pueden adecuar. El llamado de alerta fue para los países como México, los bananeros como nosotros, de que se fueran preparando, porque si no tenían esas condiciones, no iban a poder. Pero no está en ninguna parte del presupuesto. Está, a pesar de que nos dijeron, los fideicomisos y esto y el otro son para las vacunas. Oye, a propósito de fideicomisos, apareció un fideicomiso que tienen los trabajadores de Pemex. Ah, ¿sí? De un mundo de millones de dólares. Y va por ese también. Y también va por ese. Así es. Pero es de los trabajadores. Pero se ocupa. ¿Y? ¿Y? Es de los trabajadores que están haciendo propuestas con el dinero ese. Como dije el borrachito, ¿y qué tiene? A ver, ¿cómo ¿Y qué tiene? ¿Y qué ah, tiene? El gordo que está pasando carne, sí, ¿no? Sí, ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Claro,
Eso y más el muñeco se merece. O sea, y mientras los mexicanos jódanse. No, pues. No, pues está, es cara, que, está carajo. Pues es que, oye, el propio. Pero no creo, que... no creo que los trabajadores de Pemex se dejen, ¿no? Es decir, que se los quiten el no, pues el no fideicomiso. Son muy bravos los trabajadores de Pemex. Es de ellos, cuando es de ellos. Quieren. Es ahorro de los trabajadores de Pemex. Uh-huh. Y, pero es un mundo de millones de dólares, ¿eh? No de pesos, de dólares. Ya viste que los 2,000 millones de pesos que le integró el fiscal a Infonavit, que se los habían birlado, se quedó con ellos él. Los 2,000 millones. 2,000 millones. Sí, sí. Y que eres de los trabajadores de todo el país, de los patrones también. Y se desapareció Salani, se desapareció y se desapareció. Y con la banderita de es que son corruptos, es que son gachos, nos dejaron bailando con esa lana. Entonces, desgraciadamente, la culpa no la tiene el fulano, sino el que lo hace compadre, pues. Porque mientras él siga viendo los números, que están muy bien en la aprobación, 60%, 50 y tantos, 60, 50 y tantos, 60, que siga la fiesta. Cualquier persona que la pongas en esa posición, estás viendo los números y todo sigue bien, que siga la fiesta. No hay de otra. Ahora, entonces, habrá que comprar una vacuna que no necesite ultra refrigeración, ¿no? ¿Y para cuándo va a salir? ¿Y para cuándo va a salir? O sea, la primera que va a salir a nivel mundial va a ser la Pfizer. Es la que va punteando todo y es la que se va a empezar a aplicar. Y nosotros los mexicanos, pues como los chinitos, nomás mirando porque... No, bueno, hay. Omar Ibarra dice que AMLO es un demócrata y constitucionalista. No se guía por ocurrencias e imprudencia. Todo a su tiempo, como lo marcan las constituciones de México y Estados Unidos. No. La felicitación a Biden sobre el presupuesto, por primera vez el pueblo fue más beneficiado. Como qué lo de las vacunas, pues, por ejemplo. Francisco Wagner, buenas tardes, saludos para todo el equipo desde Nogales, Sonora, gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Charlie Cortés, ¿ya no estará Cerecer? No, ya no voy a estar, amigo. Saludos a ambos. No deben de eliminar una fórmula buena de comunicación, lástima. Bueno, pues es que eso lo decidió los altos mandos de la empresa y... Sí, ahí sí que no. Y ni hablar, ¿no? Donde manda, capitán. No gobierna el marinero. Malolis Quijada Barrón, buenas tardes, saludos, escuchándolos, compartido. Ramírez Valencia... No dan el número de teléfono para marcarles. Recuerden que hay personas que no son de aquí. Mándalo, por favor. Miren, no tenemos número para que nos marque directamente, pero tenemos un número de WhatsApp o de mensaje de texto. Ahí va a aparecer en su pantalla, verá, en breves instantes. Viene. Endele con 41-47-0681. Con 41-47-0681. Puro WhatsApp, puro mensaje. Incluso puede mandar fotos, pero no le va, si marca el teléfono no le podemos contestar. Así uh-huh. Es. Se están reportando con otros vía redes, digo WhatsApp. ¿Quién? Pues aquí, a ver. Bueno, ya me perdí aquí. Reviéntate la 3. Bueno, viene de tu ronco pecho. Detienen a panista tamaulipeco Sergio Salazar. Por fíjese por el caso de la guardería ABC. Qué nota tan rara, verás, ahorita la comentamos. Sí, ayer la estaba leyendo yo y me hice más bolas que como cuando empecé, pero a ver si alguien le sabe. Sergio Salazar Salazar, político panista de Tampico, para empezar, de Tampico, Tamaulipas, fue detenido por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El empresario es considerado uno de los responsables del incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009, en donde murieron 49 niños y un centenar más resultaron lesionados. En el 2009, Salazar Salazar se desempeñaba como director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social y otorgó permisos a los propietarios de la guardería ABC, Gildardo Francisco Urquídez Serrano, Sandra Lucía Telles Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela.
La orden de aprehensión se hizo efectiva y fue trasladada vía carretera hacia Hermosillo, Sonora. Allí Sergio Salazar rendirá su declaración de los hechos. Los señalamientos imputados son por diversas irregularidades al frente de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Tras 11 años de la tragedia y en la segunda fase de las investigaciones, los agentes encontraron las pruebas necesarias para imputar responsabilidades a Sergio Salazar. A ver, bueno, esta nota no lo dice, pero yo leí otra nota donde dice que lo van a mandar a Hermosillo. Bueno, aquí dice que ya lo trasladaron. Aquí dice, bueno, vía carretera hacia Hermosillo. Hacia Hermosillo. No tienen nada que hacer Hermosillo, porque este caso lo atrajo la PGR en su tiempo, hoy Fiscalía General de la República. Miren, hay una cosa. Yo recuerdo que cuando fue todo el circo, la tragedia esa que por supuesto cimbró no solamente a los sonorenses, a los mexicanos. Al mundo. Yo recuerdo que en aquel entonces el titular de Protección Civil en el estado, inclusive, no recuerdo el nombre. Él declaró, que de hecho hasta la cárcel fue a parar, por cierto, el titular de Protección Civil, y los bomberos de Hermosillo también dijeron que habían hecho una inspección en la guardería ABC en su momento, antes de que ocurriera la tragedia, y que los propietarios de la guardería les habían dicho, no, aquí es federal, y ustedes no tienen competencia alguna. Que así les dijeron. Y que mostraron, claro, miren, claro, aquí acaba de venir el IMSS, o sea, este funcionario, acaba de venir el IMSS, y aquí está el papelito donde todo está bajo regla, y nosotros operamos bajo el gobierno federal, así es que ustedes, oiga, pero señores, miren, están esto y esto y esto y esto, toda la serie de irregularidades. A mí no me importa, que dijeron los propietarios de la guardería, a los que tanto protegió el exgobernador Eduardo Burs, por cierto, que los protegió a morir. Eso fue lo que pasó. A final de cuentas, cuando se empezó a repartir las culpas, yo no sé qué arreglos se habrán hecho, pero Cagnani se apellidaba el de Protección Civil, al bote fue a dar, cuando él dijo, espérate, pues si yo qué culpa tengo. Al de los bomberos de Hermosillo también lo quisieron embroncar, no, espérate. Se peló para Tucson. Pero este fue el funcionario que ha de haber dado aquel visto bueno, aquel documento, que a final de cuentas permitió que la guardería siguiera operando y que los propietarios se pudieran amparar en contra de cualquier otra revisión. Y al rato se vino la tragedia, y hasta ahorita lo están pepenando. Hasta ahorita lo están pepenando. Yo me imagino que por ahí viene el asunto. Sí, pero la orden vino directamente de Presidencia de la República. Así es. También me suena extraño a mí. Pero acuérdate, en fin, que hasta una cuñada, no sé qué, de Margarita Zavala andaba metida también en este asunto. Sí, esa es Matilde Altagracia, no, Altagracia Gómez del Campo Tonela. Es la prima de Margarita Zavala. ¿Sí? Sí. Sí. No, la busques, sí. Estoy seguro que de ellos. Sí, de los Tonela de Hermosillo. Sí, de correcto. Billetudos. Bueno, ya tenemos en la línea a el famoso Pollo Castelo, Raúl Castelo. Nos va a hablar sobre el presupuesto federal y la iniciativa sobre las cabalgatas. Diputado, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Aquí a sus órdenes. Bueno. Sí, bueno. Sí, aquí estamos. Sí, a la orden. Sí, pues estábamos hablando del presupuesto federal, que tenías una visión de lo que sucedió y sobre una iniciativa que presenta sobre las cabalgatas. Bueno, en relación a la iniciativa que presenté el martes pasado, que tiene que ver con las cabalgatas, pues en la vida no todo pues es nada más la cuestión de los negocios, sino también la actividad de la convivencia familiar, la convivencia con los amigos y el esparcimiento, ¿no? En ese sentido, en Sonora, en todas las regiones del estado, domina mucho la cuestión en ese aspecto de las cabalgatas, se ha propagado mucho, ¿no? Eso nos ayuda a promover los caballos criollos, nos ayuda a promover principalmente la convivencia familiar, y eso necesitamos normarlo, necesitamos darle un reconocimiento y aparte poder coordinarlo con el estado y generarle un formato para las cabalgatas en coordinación con los niveles de gobierno, y eso lo
le estamos pidiendo al gobierno del estado que las declare como patrimonio cultural, inmaterial, intangible, las cabalgatas del estado de Sonora, como ya ha sucedido en otros estados de la República. Y esto pues viene a generar ya un acompañamiento del estado. Nosotros que organizamos la cabalgata con Aroma de Mujer, por ejemplo, ha habido ediciones de nuestras cabalgatas que no lleva acompañamiento de seguridad pública, por cuestiones políticas, por lo que ustedes quieran, pero pues no lo llevan, ¿no? Y de esta forma tendrán que ser coordinadas directamente con los niveles de gobierno para poder garantizar que salgan como, pues, como quieren que salgan, ¿no? Como debe de ser, como lo organizan en este caso las personas que las impulsan por festejar un santo, el cumpleaños de alguien o una tradición, como son las cabalgatas de la Unión Ganadera, la de aquí de la Expo, la de la cabalgata con Aroma de Mujer, la del diciembre, de las cabalgatas al Cerrito de la Virgen, entre otras. Y eso, pues, ese reconocimiento pues es fundamental para generar el formato oficial de coordinación con el gobierno del estado. En ese sentido, ahorita ya está en la cancha del Ejecutivo para que pueda declararlas oficialmente las cabalgatas del estado de Sonora como patrimonio cultural inmaterial intangible del estado de Sonora. Ah, pues muy bien, pues felicidades por esa, es una buena idea, Raúl. Y sobre el presupuesto federal, ¿qué nos podías comentar? Sobre el presupuesto federal, pues obviamente por a un año más consecutivo no se pide prestado, se apegan al formato de la austeridad republicana. El estado de Sonora, aún con esa cantidad de casi 4,000 millones de pesos, es uno de los estados de la República que menos se les afectó el presupuesto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una cantidad muy generosa, pero por otro lado se compensa con la prioridad de darle prioridad pues al sector salud, al sector educativo y a otros sectores que en el pasado no se les daba la importancia que se requería. Se van a comprar las vacunas para todos los sonorenses, para todos los mexicanos, pero aparte hay una derrama económica en la cuestión de los programas sociales y de las estas instituciones federales aquí en Sonora, ¿no? Principalmente en la Conagua, que tiene que ver con el tema del agua, y en el tema de los programas sociales, pues va a haber una derrama económica como alrededor de 8,000 millones de pesos que se da en la parte de la base social. No se va a descuidar el sector agropecuario en el caso de aquí del Valle del Yaqui, pero sí es hay que ser honesto, habría que revisarlo con más profundidad cómo viene el presupuesto para Sonora. ¿Cuánto le quitan al estado de Sonora? Mande. ¿Cuánto le quitan al estado de Sonora? Pues más que quitarle, si es un reajuste, no se le está quitando nada, es un reajuste. Algo como 2,000 millones y pico, ¿no? 3,000 millones de pesos. Poco más de 3,000 millones de pesos. Muy bien. Pues amigo, se va a aplicar a la falta de la obra pública en todo el país, no nada más en Sonora. No, y se le está privilegiando pues lo que viene siendo el sector salud, el equipamiento del sector salud y el acompañamiento en este caso al problema del COVID. Muy bien, pues lástima que ya tenemos que obviar la entrevista por el tiempo, ya se nos llegó la hora de cerrar el noticiero. Pues mucho gusto en saludarte, Pollo, que sigas bien y esperamos otra comunicación de tu parte con mucho gusto. Sí, muchas gracias a usted y me comprometo en el análisis general ya hacer otra llamada y platicar con usted. Gracias, hasta pronto. Saludos. Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, los criterios de Raúl Castelo, el Pollo. Oye, pregunta, antes de despedir, tuitean aquí un tuit. ¿No saben si Joe Biden ya felicitó a López Obrador por su cumpleaños? Dice. Ah. Pues obviamente que no, porque no hay comunicación, amigo, no hay comunicación. No. Joe Biden habló y no hubo respuesta, entonces no hay comunicación. Entonces, conste que tú no quisiste. Lo que pudo haber sido un buen momento para López Obrador con Biden, sí, de echarse, de camaradear, como dicen.
de echarse de camaradas, pues ya, llevarse de acá. Ya no se pudo, pues ya no se pudo. Las oportunidades, sobre todo en política, en política y diplomacia internacional, se dan una vez. Sí. Y se pasan y no se pasan. Bueno, hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Fin de semana largo. Pásela muy bien. Cuídese muchísimo. Gracias, con permiso. Cuídese, cuídese.